Okay, well, just a sort of follow-up question. You know how in Taoism and I guess Buddhism they have something called this kind of oneness or the Tao, which is kind of the basic, let's say, element of everything? So how does, because you say soul and matter are two separate elements, this kind of makes sense. So is there like a more basic element that makes up both of these? Or I mean, like this Tao, or in Buddhism it's also something like this nothingness, let's say. En el budismo taoísta hay algo como un elemento universal que unifica todo, tanto lo que tiene alma como lo que no tiene alma. ¿Existe otro elemento que lo unifique todo? Buddhism accept soul as an element. El budismo Buddhism también. also accept, but in Buddhism they say soul is temporary. Every moment it gets birth, every moment it get destroyed. Again it create, it take birth and it there is death and birth. So phases of the soul they believe as a soul. And in Hinduism, element es a pure soul, it is a permanent. Los budistas también piensan que el alma es un Temporary. elemento de ellos, pero lo que pasa es que la diferencia entre el budismo y el hinduismo es que ellos también piensan que el alma se muere, es decir, que tiene una vida y luego el alma también se destruye, mientras que en el hinduismo el elemento del alma siempre es eterno y permanente. There is no such a super matter. It contains both this element. No hay tal elemento que Super contenga los. element, it contains both element. No hay tal But elemento. in Buddhism it doesn't say like that one element. But it has not mentioned that there are different element. But they have mentioned as a soul is a temporary element. El budismo no menciona que existan otros elementos, pero dice que el alma es algo temporal. Esto sí que lo menciona. Y no existe ningún elemento que lo aglutine a los dos. He has not separated two element, body and soul. He believes that oh, body becomes say childhood, then it becomes young, it becomes old, it gets die. All this disease taking place. So he feels in Buddhism, oh, it is a phases of soul only. Entonces, en budismo no hay dos elementos separados, sino es como si tuviera el alma varias fases, una el nacer, otra el ser joven, y entonces cada fase de la vida es una fase del alma también. An intellect visualize worldly things only, Y el intelecto solamente tiene la capacidad de visualizar not beyond worldly cosas things. mundanas, pero no más allá. Like by intellect we can say dirty water and good water. De la misma manera que podemos decir esta agua está sucia y podemos separarla de otra que está limpia con el And intelecto. by his ultimate knowledge, it is made up of hydrogen and oxygen. Y con el conocimiento último podemos ver que está hecho de átomos de hidrógeno y de This is oxígeno. spiritual science, this is religion. Entonces, esta es una ciencia espiritual y lo otro es una Buddhism religión. is one kind of religion. Y el budismo es un tipo de religión. What's your question? ¿Cuál es tu pregunta? Decía de que en cuanto muere el alma, el cuerpo, el alma busca otro cuerpo inmediatamente. Y, pero de un ser vivo en general o de una persona. Afterlife, when you die, the soul seeks for another body. It can be any creature, or it must be a person, or any other living creature. There are four places to take birth. Hay cuatro sitios para tomar nacimiento. If there is too much bad deeds, then it may go to hell. Si has hecho muchas malas acciones, puedes ir incluso If al you said infierno. too much good deeds, then soul will go to heaven. Y demasiados actos buenos puedes ir al cielo. Mixture of good and bad. Good is more, bad is less, then it comes to human. Y si el balance entre los dos es positivo, vas hacia el reino humano. And bad mixture of bad and good, bad is more, good is less, then it comes to animal. Y si el balance es negativo, tiendes a ir al reino animal. So four place after death, birth may take place. Así que estos son los cuatro destinos posibles después del Depends nacimiento. upon your good or bad deeds. Y dependen de las buenas o malas acciones. You understood? ¿Lo entendiste?
Sí. Y si, por ejemplo, si vas al cielo, como se dice, to heaven, de ahí en un principio se supone que no vuelves. Del humano y del animal sí, y del infierno. If you go to heaven, you don't come back to human state, but if you go to human or to animal, you come back to human and animal, and to hell, what is the, where you go to? Yeah, see, this is a junction. Human is a junction. El ser reino humano es como una intersección. And after, when in humanity, human, if he do bad deeds, he'll go to hell or animal, he will finish that karma of bad deed and come back to human. Entonces, si has hecho karma más malo, entonces puedes renacer en el infierno o como animal hasta que limpies estos karmas y luego vuelves a la intersección, como al punto medio, como ser humano. Suppose there is a development from 1 degree to say 360 degree, or say 1 mile to 100 mile. There is a development. 100 mile is a ultimate stage. So soul is at say 17 mile of spiritual development. Entonces como si fuera una evolución del alma de uno a 200 millas. Entonces puedes conseguir hasta 17 de esas millas. On 17 mile he do good deed, he'll go to hell, heaven, and come back to 17 mile only. Entonces, si llegaste al nivel de 17 millas y vas al cielo por las buenas acciones, luego vuelves del cielo al mundo humano, al nivel donde estabas, de 17 millas. He become human and spiritual development slowly take place. Y se hace humano y sigue su desarrollo espiritual. He will go to 17, from 17, 18 miles, 19 miles, 20 miles he will reach. Y hasta alcanzar 20 millas. On 20 miles, if he do bad deed, due to circumstantial evidences. Pero al llegar a las 20 millas se hace malas acciones debido a circunstancias y evidencia. He will go to hell or animal. Entonces bajará a lo animal y al infernal. He will finish his bad karma. Entonces acaba los karmas allí. Come back to 20 miles. Y vuelve otra vez a donde estaba, las 20 millas que ganó anteriormente. Become human again. Y se hace humano otra vez. And again, there is spiritual development. Y entonces se sigue desarrollando. In this world, there are creatures from one sense to five sense. Entonces, en este mundo hay criaturas en un sentido y en otro. So there are 84 lakhs of creatures in this world. 84,000 formas de vida en este mundo. But once it comes in human, then it won't go to 84 lakhs of creatures. Pero una vez que cae en la forma humana, ya no te puedes reencarnar en cualquiera de estas 84,000. Otherwise, from one sense, it will slowly come to two sense creature. Entonces, en vez de muchos direcciones, two sense creature to three sense creature, after lakhs of birth. Entonces, en vez de convertirte en... A medida que te vas desarrollando, en vez de tener un sentido, tienes dos, y luego, después de muchos años, tienes tres sentidos. Slowly development take place, from three sense to four sense to five sense. Y entonces vas desarrollando los sentidos, de dos a tres, de tres a cuatro sentidos. In five sense, birds are there, animals are there, and after further development in five sense, this mind develops. Y con los cinco sentidos ya estás en la forma animal. Y después de mucho desarrollo de esta forma, se desarrolla la... And in human, it's a more developed mind than animal. Se desarrolla la mente. Por eso es que el humano está mucho más desarrollado a su mente que la de los animales. Slowly, spiritual development inside takes place in human. Este es el desarrollo espiritual que va teniendo lugar muy lentamente dentro de un humano. Ego, intellect, del ego, el intelecto, mind, la mente, develops in human. Y se va desarrollando dentro de un ser humano, como and ser humano. It reaches to unlimited development. Y puede llegar a alcanzar un desarrollo ilimitado. In animal and birds, it is very limited development of mind.
pero en la forma de animal, de un pájaro, tiene una posibilidad de desarrollo muy limitada. So, due to intellect developed in human, así que debido al intelecto desarrollado en los humanos, human can do bad deeds or good deeds. Los humanos pueden hacer cosas buenas o malas. And due to bad deeds, he will go to hell or animal to finish his bad karma. Y debido a los actos malos, puedes ir al infierno o al reino animal para acabar los karmas estos. If he do good deeds, he has to finish his good karma in hell, in heaven or human. Y si haces cosas buenas, tienes que acabar estos karmas en el reino humano o en el celestial. But he has self-ignorance. That's why he is charging bad or good karmas. Pero debido a la ignorancia del ser, él sigue cargando este tipo de karmas, buenos o malos. When he realizes himself, who am I? Pero cuando se dé cuenta de quién soy yo, then there is no charging of bad or good karma. Ya no hay ninguna karma de karma bueno o malo. And it is a development stage. It reaches to 100 mile. Y entonces cuando se da un desarrollo espiritual que alcanza hasta las 100 millas. It becomes absolute knowledge stage. Y entonces llegas al estado de conocimiento absoluto. And when that stage comes, then after there is no birth and death. Y solamente cuando llegas a este punto de 100 millas ya no hay ni nacimiento ni muerte. So soul remain in permanent happiness. Entonces el alma permanece en una felicidad in moksha. Total en la salvación, en el moksha. So this is a development phases. Así que estas son las fases del desarrollo. You understand? ¿Me entiendes? Yes. I can ask another. Yeah. We have enough time for these questions. It's immediately. Lo digo en español. Es inmediato cuando te mueres y te vas a otro, o hay un espacio en medio donde estás en, no sé cómo decirlo, en otra dimensión, un tiempo antes de que te vas a reencarnar en alguna, en lo que te toque. You take birth immediately, or you may stay in some place in between. No, really immediately. Realmente es inmediato. In Christianity, they say after day of judgment, it will take another birth. In some Hinduism, they say after 13 days. And in absolute science, it is immediately. Immediately means there is not a fraction of time elapsed between this, when soul leaves this body and take another body. At a time in other body. En la cristiandad se dice que te vas a otro mundo. En el hinduismo dice que estás 13 días en un mundo intermedio. Pero en esta ciencia dice Dada que inmediatamente, nada más morir, ya estás en otro cuerpo. Immediate. Inmediatamente. Because at the last that time, what happened? Soul leave this body, but one pole of soul remain in this body. And another pole reaches to the another body, mother's womb, with causal body and electrical body. Entonces lo que pasa en el momento de la muerte es que se divide el alma y se queda una parte del alma en el cuerpo que va a fallecer, y hay otra parte del alma que ya está en el útero de la próxima madre. When it reaches to another body, then he leaves this body. Y nada más que la otra parte del alma alcance al útero de la futura madre, la parte del alma que se quedó en el otro ya se va. At a time, y en ese another momento, body take place. En ese momento ya renaces. Entonces, ¿qué pasa con los espíritus, con las almas que se quedan entre este mundo y otro mundo? O sea, so then what happens with the ghost and the spirits who stays in this world? Ghost. Yeah, the ghost and the spirits. Ghost is different thing. Los espíritus son otro tipo de entidad diferente. Spirit. It is different thing. Ghost is a one kind of birth in a deities. It is a deities, one kind of deities, ghost. And spirit is, he has not got another body. That's why with causal body and electrical body, the soul has stayed for say 5 years, 10 years. It is a spirit.
Entonces, el espíritu o la fantasma son otro tipo de cuerpo en el que se puede renacer, en un espacio intermedio, otra entidad. But it is an exceptional case. Out of lakhs of people, only one or two doesn't get next birth immediately. Pero son casos excepcionales. De muchas miles de personas, solamente unos pocos consiguen un tipo de cuerpo como este. It calls them wandering spirit. Y entonces se convierten en espíritus vagantes. Otherwise, out of this is exceptional. Esto es excepcional, el que ocurra esto. Otherwise, as a normal condition, immediate next birth take place. Pero en las condiciones normales, el nacimiento toma forma de una manera inmediata. In ghosts are one kind of deities. Y los espíritus son un tipo de deidades. Entran en el reino de las deidades. You understand? ¿Lo entiendes? Sí. Aunque dicen okay. Que también es espíritu malo, pero bueno. There are also bad spirits. Ah, they are bad spirits. About bad spirits I told. They have not taken another birth. They don't get physical body in next life. So that's why there's a punishment for them. So 5 years, 2 years, 10 years with electrical body, pure soul and causal body. They have to stay so for 2-4 years, 5-10 years. Entonces estos espíritus, lo que pasa es que no pueden conseguir otro renacimiento, otro cuerpo. Y entonces es una especie de castigo y tienen que permanecer con su cuerpo causal eléctrico en ese estado hasta 5-10 años hasta que puedan conseguir un cuerpo. They have causal body and electrical body. Tienen cuerpo causal That's y eléctrico. Why they become too much hungry. Y por eso es por lo que son como espíritus hambrientos. They don't have physical body. Porque no tienen cuerpo they físico. Can't eat food. Y no pueden comer. That's why they comes in somebody's body, they eat too much food and they will go away. Y por eso es por lo que estos espíritus hambrientos se meten dentro de las personas para comer y luego se van. It is possible. Y esto es posible. This bad spirit, about bad spirit. Estos son los malos espíritus. I believe that the pure soul is eternal. Yes. And to be able to get to the circle of birth and death, you have to go with the mother, okay, with second element. But before that, it go to the second element. Is the soul is in the bliss? No. See, soul is never independent from other element. El alma nunca está independiente de otros elementos. In this universe. Dentro de este universo. It is always surrounding by other element in this universe. Siempre dentro de este universo el alma está rodeada de otros elementos. It is a stage of bonding effect. Es un en efecto como de esclavitud. Soul is covered with matter. From very beginning stage. Desde estados muy tempranos, el alma se ha recubierto de materia. So we can say total darkness is a beginning stage, and there is no covering. Full enlightened stage is a ultimate stage. Entonces los estados del principio están, el alma está recubierta de total oscuridad y el estado de iluminación ya no hay ninguna capa de oscuridad. It's covered with suppose 1000 watt bulb, 1000 watt light. It is we put some pot on that light. There is no ray of light will come out. Entonces, aunque tengamos una bombilla muy potente y ponemos una manta, no saldrá ni un solo rayo. So there is a initial stage. There is no sense developed in the soul. Entonces no hay en ese estado inicial ningún so signo de desarrollo. Sense, before one sense. Esto es cuando no se desarrolla. It is called nigod. It is called avyavarashi in our language. Es cuando todavía no has conseguido ni siquiera un solo sentido. Total darkness. There is no light. There is no light come out from soul. Es la oscuridad absoluta. Es decir, que el alma todavía no ha emanado del alma ningún solo rayo. When some very little covering breaks. One ray of light come out. It is called as a one sense creature. Y cuando se rompe un poco esta capa, entonces aparece el primer sentido. Inside soul is a full light,
full illumination. Pero el alma por dentro está en total luz, en total iluminación. So development takes place, one sense, two sense, three sense. Y así se desarrolla. Five sense, and when it realizes who am I, self-realization, then it will take another 3-4 birth, and it will reach to ultimate stage of knowledge. Entonces se van desarrollando los elementos, primero 1, 2, 3, 4, 5, y después de 4 vidas o 3, llegas al elemento al punto último de la liberación. It is totally uncovered soul. Y se le quitan todas las capas y entonces ves infinite toda, knowledge stage. Entonces puedes ver toda su luz y el conocimiento absoluto. And then that soul will reach to salvation. Y entonces cuando esa alma puede conseguir la salvación. So in this universe, from uncovered stage to total cover stage to total uncovered stage. Entonces en este universo podemos ir de un estado totalmente cubierto de oscuridad hasta un estado totalmente iluminado. A development of soul. Este es el desarrollo del alma. How did it become uncovered, the soul? ¿Cómo el alma se cubrió tanto? How to uncover? Yeah, to how in the beginning how it became uncovered. Yeah. In the beginning, yeah. In the beginning, how this thing happened? It is only due to friction and all these clashes. El alma se cubrió de esta oscuridad debido a un montón de fricciones y de conflictos. Suppose one river starts from origin of some mountain. River start from some mountain. And it will reach to ocean. The very beginning stage, some water is collected from everywhere, and so many big stones also there inside that river. Entonces es como un riachuelo que empieza sin ningún obstáculo arriba en la montaña y a medida que va bajando hacia el océano va llevando cada vez mayor cantidad de piedras. That stone has very sharp edge. So many stones inside. That water, it is carried away by water. Y cada vez se le interponen al riachuelo mayor número de piedras que va arrastrando. And when it reaches to some near to ocean, that old stone becomes round and round. Después de mucho tiempo, estas piedras grandes se van convirtiendo made this stone round? En piedras redondas, piedras que eran afiladas se hacen only redondas. Friction. ¿Y cómo se hicieron redondas debido a la fricción? And water force. Debido a la fuerza del agua. Nobody is doer because nadie ni hizo nada. Water has tendency to come from top to bottom. De hecho, el agua solamente tiene la tendencia de bajar desde arriba hacia abajo. It has some kinetic energy. Tiene algún tipo de energía. And the stone they pull in that water. Y la piedra simplemente cae en el agua. And that stone inside one stone and another stone they get clashes. Y entre una y otra se van friccionando. And all edges will go away. Y todos los perfiles de las piedras se van puliendo round. Hasta que se hacen redondas. In India, they say is a shaligram. Y se convierte como en un shivalinga, como lo dicen en India. Believe as a god. Y creen que esto es como si fuera Dios. They worship for that. They do worship of that stone. Y entonces hacen devoción a aquel que hizo esa piedra así, como si fuera same Dios. Stone in beginning, same stone at the end. Y era la misma piedra cuando era afilada y grande arriba que cuando era redonda like debajo. Same soul from beginning to end remain as it is. Igual que era la misma alma arriba antes que después. But underdeveloped soul has anger, greed, lust, pride. Pero con las fricciones del orgullo, la avaricia, la lujuria, ego, del ego, attachment, hatred, de los apegos, del odio. In that friction, todas esas fricciones, slowly, all that lentamente sharp edges will go away. Van puliendo todas las aristas. And when soul becomes free from all this lust, ego, anger, greed, y cuando ego, el alma se libera de todas esas pasiones, entonces se le viera. It becomes God. Y se convierte en Dios. Thank you very much. Yo quería preguntar, ante
el complejísimo, las complejísimas formas de existencia del alma que has puesto, saber quién organiza, digamos, todas esas formas de existencia del alma, y también saber si esto no es una religión, entonces no son creencias, qué pruebas o por qué sabemos esto que usted nos cuenta, o sabe usted esto que nos cuenta. She wants to know, you are talking about so many that you can be born in, as a human in hell and like that. Do you have if this is not a belief of a religion, how do you have the evidence that this is true? No, but Christianity always says bad deed has result, he will go to hell. It is a given in that religion also, mentioned in that religion. No? Entonces, en la cristiandad dice que si haces algo malo irás al infierno. Es como una creencia, ¿no? So, and if you do good deeds, you will reach to heaven also. Also mentioned in all religions. Si haces algo bueno irás al cielo. Esto se menciona en todas las religiones. And this religion is given by some spiritual scientist. So Lord Ram, Lord Krishna, Lord Mahavir, Lord Christ. Y estas religiones fueron dadas por científicos espirituales como Mahavira, Krishna, Cristo. And they have some super knowledge and they visualize reality of this universe. Y ellos también tuvieron un conocimiento absoluto y vieron cómo funcionaba este universo. And whatever they observe, they mention the things. Y todo lo que ellos vieron lo mencionaron. You understand? ¿Lo entiendes? Yes, sí, pero ¿quién organiza o qué? ¿Cómo se organiza ese aparente caos de tantísimas millones de almas? How all those millions of souls get organized to go into those kingdoms? Yeah, that is the biggest question. Esta es la pregunta más importante. And when man does not find any answer, he says God is doer these things. Esta es la gran pregunta, y cuando no encuentras ninguna respuesta, entonces le dices que Dios es el que lo hace, el que lo organiza. But suppose in the when sunrise take place in the morning. Pero cuando el sol sale por la mañana. In this world, all this sea world, or in on earth, so many movements take place, no? Y tanto en el mar como en la tierra hay tantas cosas que tienen lugar en ese momento. Everybody can do little or more or whatever they want to do work they can do in the presence of sunlight. Y todo el mundo puede empezar a hacer cualquier cosa en la presencia del sol. Somebody may generate solar energy also, solar power. Y alguien incluso toma energía del sol. Solar power. De electricidad del sol. And they can run some machines also with solar energy. Y con incluso la energía del sol pueden hacer funcionar las máquinas. But sun doesn't do anything in this world. Pero el sol no hace nada en este mundo. He never comes on earth and do something in this earth. Él en sí mismo no viene a este mundo a hacer cosas. It remain there only in sky somewhere. Y él solamente permanece en su sitio, en el cielo. Its presence on our earth, so many creatures, so many things is happening. Pero sus expresiones ocurren en toda la tierra, en un montón de actos. Energy for each and every creature, they have some life, and all plantation, all animal kingdom, all birds, seas. In sea world, everything can alive with the presence of sun. Y todas las especies agradecen la presencia del sol. They get good foods and everything. Y pueden conseguir comida gracias a él. Sun doesn't do anything in this world. Pero el sol no hace nada en este mundo. So like that, in the presence of soul, everything is going on. Así que de la misma manera, en la presencia del alma, todo sigue su curso. Dada Bhagwan say only one say only scientific. Circumstantial evidence governs this world. Y Dada Bhagavan decía que solamente las circunstancias científicas y circunstanciales
Y evidencias circunstanciales son las que gobiernan este mundo. I have given one example of stone and river. Como el ejemplo de la piedra en el río. So who govern this stone from sharp edges to round shape? Así que, ¿acaso hay alguien que haga que esa piedra se vaya redondeando al bajar el río? Who is doer? ¿Quién hace esto? Nobody's doer. No hay nadie que lo haga. Only scientific circumstances, solamente son evidence are the doer. Circunstancias científicas que lo van haciendo. And if you observe, there are stones at the bottom, middle size at the middle, small size at the top. Who distribute this size of stone in different level? Y entonces si ustedes van a la orilla, en los ríos, en la parte de abajo verán que hay diferentes tamaños. ¿Quién organiza todos estos tamaños para que se depositen de esta manera? Is there anybody is doer for that? ¿Hay alguien especialista en hacer todo esto? If you take some clay from earth and if you put in say some bucket, when you stir that clay, automatically thick means a big stone bottom, small stone and fine stone will remain, fine clay remain at the surface. Automatically all size of clay will divide. Y si tomas barro y luego se va solidificando, verás cómo el suelo se va solidificando solo en diferentes capas. Who is doing? ¿Quién hace todo este proceso? It's a natural property. Son propiedades naturales. Like water will flow from top to bottom. Como la cualidad del agua de bajar de lo alto hacia abajo. Steam will go from bottom to top. Y el vapor irá de abajo hacia arriba. Natural phenomenon. Natural things. Son cosas naturales. And we say as a scientific circumstantial evidence. Y nosotros llamamos esto circunstancias y evidencias científicas. God is not doer at all. Dios no hace esto en absoluto. God is not doer at all. Dios no tiene autoría de nada en absoluto. It's only scientific circumstances. Solamente son circunstancias y evidencias científicas. You understand? ¿Lo entiendes? Hola. Hi. I'm gathering from what you're saying that you're saying the universe works like that out of its own natural laws. And I'm wondering, when somebody comes down like Christ or Krishna or someone like that, which seems different from someone like Buddha, say, who reaches there by his own merits, these guys like Jesus supposed to come down already with a light in them. Is that part of this natural law also, that suddenly a burst of light appears to balance some karma, or is there a meaning? Do they have a purpose? They come down because they know. I'm a bit confused by that. It is natural. Entonces, ¿qué pasa con estos seres como Krishna o Cristo? Usted dice que hay un proceso de renacimiento de este tipo, y entonces cuando nace un Cristo o un Krishna, ¿tienen algún tipo de misión para con nosotros? Flow of creatures moves from one place to another place. All creatures, one sense to five sense, out of each creature, each living being is at one place. And whatever he see, he observe, he do wishes for that. I want to do good or I want to do bad due to circumstantial evidences. Hay un desarrollo donde todas las criaturas de moverse de un sitio a otro, de desarrollar sentido de uno a cinco. Entonces todo lo que uno desea atrae circunstancias y evidencias que lo van a afectar. Due to pressure of circumstantial evidences, debido a estas presiones, and ignorance of self, y de la ignorancia del ser, so some wishes or some charging of karma take place. Entonces suceden los deseos y la carga de karma. Good or bad karma. Ya sean buenos o malos. And out of lakhs of people, somebody may become like Lord Krishna. Or Jesus Christ. Y de cientos de miles de personas, quizás alguien pueda llegar al punto de convertirse en el Señor Krishna o el Señor Jesucristo. It is natural phenomenon. Es un fenómeno natural. Automatically take place. Sucede de una manera automática. Sí. Yo quería preguntarle,
todo este orden que antes hablaba de el río, el ejemplo que ponía del río, todo el cosmos, tanto tan organizado, tan perfecto, si o he entendido mal, o si Dios está en lo que hay vida, en la semilla, en la planta, en el animal, todo lo demás, todo esto, ¿quién lo organiza? ¿O cómo podemos entender a Dios? If you say that God is living in everything which is living, how can we understand all this cosmos around? Who is governing, who is doing all this cosmos around? For getting knowledge, you have to be in touch with us. Because you want to learn science, you have to go in college. Para tener este tipo de conocimiento tan último, tienes que ir a la universidad, como estar con nosotros, para que tú lo vayas adquiriendo. What is reality, you will learn here only. Lo que es absolutamente real lo aprenderás aquí solamente. Dada Bhagwan is a spiritual scientist. Dada Bhagwan es un científico espiritual. Observe this worldly science. What is real, what is relative, what is absolute. Y él vio todo y vio lo que era relativo, lo que era temporal y lo que era absoluto. You will get that knowledge here only. Y tú conseguirás este tipo de conocimiento aquí solamente. Be in touch with us. Y tienes que estar en contacto con nosotros. In satsang. En reuniones con nosotros. You see as a sun and stars and moon, everything. As a cosmos, what you say is? Tú ves las estrellas, el sol, la luna y todo eso. Other planets and all these things. ¿Ves los planetas y todo eso? ¿Lo puedes ver? What do you mean by cosmos? ¿Qué es lo que tú, a qué te refieres con el cosmos? Hasta el infinito desconocido. ¿Perdón? Hasta el infinito desconocido. Cosmos for me is the infinitum, that which I cannot know, which is infinite. But in this universe, whatever you see by five senses, or whatever our scientists, physical scientists, they inform us all this nature beauty, or say eternal element about gold and silver like physical chemical elements. But they can observe with five senses only and intellect only. Pero they cannot go beyond intellect. Pero todo lo que observamos nosotros realmente lo hacemos con nuestros propios sentidos, incluso lo que dicen los científicos. Y todo tiene un límite, y es el límite de nuestro propio intelecto. Whatever our scientists observe, it is a phases of element. Y lo que ven los científicos son fases de los elementos. And whole universe is made up of eternal element. Pero todo el universo está hecho de elementos eternos. But we can see with our five senses only phases of element. Pero debido a que tenemos solo cinco sentidos, solamente podemos ver fases de elementos. By intellect we can understand phases of element. Con el intelecto solamente podemos entender las fases. When you come to spiritual science, then only you can understand what is eternal elements. Pero cuando llegas a una ciencia espiritual, entonces es cuando whole universe is made up of eternal element. Puedes entender a los elementos eternos. And all this cosmos is beyond our intellect. Todo este cosmos. It is also part of phases of eternal element only. Y todo este cosmos está más allá del intelecto y funciona en formas de fases de lo eterno. There are six eternal element in this world. Six. Hay seis elementos eternos dentro de este mundo. Universo. Out of that, the soul is one of six eternal element. Es decir, que el alma es solamente uno de los seis elementos eternos. And another element is matter. Otro elemento es la materia. We can observe with five senses. Que podemos observarla con los cinco sentidos. Whatever we touch, we see, we taste, we hear, we see, is all five senses. Todo lo que degustamos, vemos. Phases of matter only. Olemos con los cinco sentidos, son fases de la materia. And phase and soul, or soul and matter, combination in this universe we can see.
Y solo podemos ver combinaciones whatever de la materia. Is a combination of phase and, phases of soul and matter. Y todo lo que podemos nosotros ver son combinaciones de materia y alma. So cosmos, so everything in the universe, it is a phases of soul and matter. Así que todo lo que hay en el universo son fases de materia y alma. So that all the deities, así que todas las deidades, so all you see as stars, planets, las estrellas, sun, planetas, soles, moon, they are lunas, one kind of deities. Son como deidades, un tipo de deidades. You cannot see heaven, hell. No puedes ver el infierno. But there is a hell. Pero hay un infierno. 7 levels in hell. Hay 7 niveles de infierno. 12 levels in heaven. Y 12 niveles de cielo. And in our planet, en nuestro we planeta, see animals, that insects, birds, and human. Podemos ver a los animales en nuestro planeta, insectos y humanos. So hell, heaven, animal and human, all we can say as a one universe. Así que todos estos animales, insectos, infierno y cielo son un universo en sí. So it is made up of soul and matter only. Que están hechos de alma y materia solamente. You understand? ¿Lo entiendes? Thank you. De nada. Yeah. Por favor, ¿usted cree que el agua tiene conciencia? Do you believe that water has consciousness? Yeah. In itself. Water. Sí. Water is a made up of two things, soul and matter. El agua también está hecha de dos cosas, de materia like y alma. Human has a soul and body as a human. The water is a body of that creature. Así que el agua también es el cuerpo de una criatura. Inside soul and physical body is a water. Es decir, que tiene el alma y su cuerpo físico es el agua en sí. Like tree is a body as a tree and inside is a soul. De la misma manera que el árbol, el cuerpo físico es el árbol en sí y pero dentro tiene un alma. It is one sense creature. Es una criatura con un solo sentido. Like water is also one sense creature. Y de la misma manera el agua solamente tiene un sentido, esta criatura. Y la siguiente pregunta que quería hacer, gracias, es el tema permanente, el motivo de esta presencia, que es liberar el alma o el tema de los infiernos. Yo creo que la conciencia del hombre crea los infiernos. Porque algún propósito tendremos cuando estamos habitando mundos. Y yo creo que, pienso yo, lo que le pregunto es qué piensa usted, que tal vez tengamos un sentido en esta existencia. Y si nos liberamos para estar en una presencia siempre perfecta, quizás sea lo ideal, pero para mí, hoy por hoy, es difícil de concebir. Pero sí entiendo que podemos mejorar el mundo. Y cuando creamos una guerra o hacemos injusticias, estamos creando infiernos. ¿No es conveniente que empecemos a convertir el mundo en un paraíso, en un cielo? ¿No estamos aquí con este propósito? ¿O no sería un propósito justo, correcto, espiritual? He believes that we are here for a purpose of getting the earth, the planet, to get better. So we have a purpose, and this is the purpose we came here for, not all just as getting perfection. And so the question of going to hell doesn't arise for him, because of course there are people who make hell in earth when they go to war or like that. But we have a purpose, because we are living here to get the earth a better place to live in. So yes, don't we have a purpose just by being here? What is purpose to being here? No, but he says, he know purpose to being here, yeah, to do good things in this world. Yes, to yes, it's to okay. A better world, just for that but, is. But we want to do all the time good things. But still, some bad thoughts are coming, or not. Aunque queramos mejorar las cosas, siempre nos van a venir malos pensamientos o problemas. Some negativity comes within us. Que viene de dentro de nosotros mismos, ¿no es así? Some anger, greed, ira, lust, avaricia, lujuria, pride, orgullo, worries,
coming out preocupaciones within or not. Que surgen de dentro, ¿no es así? We want to do good things, but still the bad things are with us. Nosotros, aunque queramos mejorar las cosas, vemos que dentro de nosotros hay cosas que surgen malas. No, isn't it? ¿No es así? Yo creo que no es así, que es así para la mayoría, pero creo que un Cristo es un humano que se ha elevado sobre esas circunstancias, precisamente. Yeah, for the majority of people it is like that, but for Christ he was over all those circumstances. Yes, we want to do that thing only. We want to remove all these bad impurities. Eso es lo que queremos nosotros también, quitar todas las impurezas de nosotros. And we become pure. Y convertirnos en puros. And so we have inner happiness and we can distribute our happiness to everybody. Y entonces obtener felicidad interior y darla a los demás. And that is only intention for us, for me also and for everybody also. Eso es como una intención para tanto para mí como para los demás. Todo el mundo. And that's why Dada Bhagwan has given one pray in one sentence only. In the morning you pray, your God, please give me strength not to hurt anybody with my mind, speech and body. Y por eso Dada Bhagwan nos dio solamente una frase en forma de oración, y por la mañana levantarse y decirle, por favor Dios, a tu Dios, al que tú creas, dame fuerza para no dañar a ningún ser con mi mente, con mi habla y con mi cuerpo. Gracias. Thank you. Just you said that there are six elements and two of them are matter and soul. So what are the other four elements? Usted dijo que había seis elementos eternos. Uno habló de la materia, del el alma, y luego ¿cuáles son los otros elementos? One is soul. Uno es el alma. Another is matter. Otro es la materia. Then third is time. El tercero es el tiempo. Fourth is space. El cuarto es el espacio. Fifth is for motion, inercia. Y el and sixth is for el quinto deep es motion, la inercia. Y el sexto es el quedarse quieto. There are six eternal elements in this world. Lo contrario a la inercia. Estos son los seis elementos. To element, to we can say they has own mass, own properties and phases. Entonces tenemos, podemos decir que todo esto está its funcionando matter, en forma de fases. Own matter, property and phases. Entonces tiene materia en sí y fases por las que va toda esta materia. Then we can say is an element. Entonces podemos decir que es un elemento porque tiene esas fases. And Dada Bhagwan has given this science how to come out from this all faults, mistakes. Y Dada Bhagwan ha proporcionado una ciencia para salir de todas estas faltas, de todos estos errores que cometemos. Suppose you become mad on anybody, no? Anger comes out. Imagina que te enfureces mucho, te vuelves loco por una persona, y te viene la ira. How to resolve that anger? ¿Cómo puedes disolver esta ira? We want to stop our anger. Queremos is pararla. There any key for that? ¿Acaso podemos hacerlo? ¿Hay una llave maestra para poderlo hacer? No, sometimes you become mad on anybody. ¿Alguna vez no te enfureces hasta enloquecer con alguien? Yeah. What is the remedy for that? ¿Cuál es el remedio para contra esto? Well, I guess there are a number of them. One is to just accept it, another is just to look at it. Yeah, correct. Uno es aceptarlo, otro ver el error en sí mismo. Another. Y otro. To just let it go, to let it be. Dejarlo ser. To experience it consciously. Experimentarlo conscientemente. Good. Está understanding bien. Then. You want some more? Yeah, ¿quieres que te dé más? If you don't remove causes, your effect cannot stop. Claro, quiero que me des más, porque because si no quitas just, las causas, you just observe, seguirán habiendo you más have efectos. Some remedy. Still, sometimes some pressure may come again. You become angry on somebody. Yeah, it's true. You can't stop 100% that anger.
Pero verás que aunque hagas todas estas cosas no lo puedes parar tu enfado al 100%. So how to stop 100%? Así que ¿cómo vas a pararlo hasta el 100%? Because we want to stop anger, but really anger is a effect. Queremos quitarnos la ira, pero you cannot stop, you cannot control effect. Y los efectos no los podemos controlar. You want to stop effects, so you have to understand what are the causes for this effect. Para parar los efectos tienes que entender primero las causas que causan los efectos. When you stop your causes for that effect, first you have to stop your causes. Then slowly effect will stop. Entonces primero que nada tienes que cortar las causas que crean los efectos y entonces los efectos irán disminuyendo. Suppose you want to stop this fan, running fan. Entonces imagínate que este ventilador quieres que se pare. So what to do? On chair you will stand and just. Te vas a subir a una silla y lo vas a parar. Con las manos lo vas a hacer. Posible. No, I guess maybe. No, not possible at all. No, eso no es posible. So what to do? Así que vas a hacer. You have to find out speech regulator. Tienes que ver dónde está el regulador. You want to make slow, then reduce the regulator. Y reducir su potencia. You want to stop, then put off that speech. Y si lo quieres apagar, lo apaga. There is a way to control the Así que running fan. Existe una manera de controlar el ventilador. Like that, you want to reduce your anger. You must have a regulator. De la misma manera, si quieres reducir tu ira, tienes que buscar ese regulador. Tienes que buscar ese botón si quieres parar you la want ira. To reduce or you want to stop. ¿Quieres reducir la ira to o stop. Quieres oh, parar stop. La ira? Quiero pararla. Ah. But you must understand what are the causes for anger. Pero para eso tienes que entender cuáles son las causas que causan ira. Dada Bhagwan has explained there are 2-3 big causes. Él explicó que había tres grandes Root causas. Cause. And raíz. Cause. Tres causas raíces. One Una is suppose you want to do something whatever you want. Quieres hacer algo. You expect opposite person must do this thing. Y esperas que otra persona lo haga. Whatever your wish. Que cumpla tus and deseos. You expect. Porque tú lo esperas. And he doesn't follow that thing. Y si no lo hace, then you become mad on that person. Te enfureces. You argue with that person and y le you echas are la culpa. Trying to follow according to your wish. Y quieres que siga tus instrucciones tal como tú lo quieres. But you think that your chimoro. Pero tú piensas chimor. Que chimoro. Whatever you are thinking, you are wishing, chimoro is doing. Tú piensas que todo lo que tú estás pensando y deseando. Your mind, speech and body follow your decision. ¿Acaso lo estás siguiendo el chimoro? So how can you expect another person follow your decision? Si ni siquiera tú puedes seguir a chimoro, ¿cómo puedes esperar que otra persona haga your lo que mind, tú quieres? Your mind, speech and body are not in your own control. Tu mente, tu habla y tus pensamientos no están en tu control en absoluto. But we don't have that knowledge and we believe whatever I think, whatever I want, he must follow my word. Pero al no tener este conocimiento, queremos que las demás personas cumplan nuestros deseos de la manera que nosotros queramos. We will argue with him, why you are not doing my y entonces nos enfadamos con él, ¿por qué no haces lo que yo te digo? And that is your anger. Y esa es el origen de tu ira. But if you adjust whatever he is doing, he is also not doer, he is governed by scientific, circumstantial evidence, his mind, speech and body, not in his own control. Pero si te das cuenta que esa persona tampoco tiene control de su mente, de sus acciones y de su habla, entonces la percibirías de una manera diferente. Somebody force you and somebody convince you. Alguien te fuerza y what alguien te convence. ¿Cuál de los dos prefieres? ¿Que te convence o que te fuerce? Convince, I guess. Que so te convence, me convence. So you have to do same thing for another person's. Así que lo mismo tienes que desear de la Don't misma persona. Force anybody, no fuerces a nadie. Just convince Simplemente that person, convence a esas personas. Then you don't require that anger. Así no necesitarás usar la But ira. Your vision is so limited, you can't convince that person with broad vision. Pero tus razones son tan limitadas que no puedes convencer and a nadie. You want
He has to follow, he has to do according to your wish. Y entonces la fuerza es a que hagan tus deseos. With limited vision, you just force him. Con la una visión limitada simplemente lo fuerzas. Lo cual te produce so ira. Anger is nothing but a short vision. Así que la ira proviene de una visión limitada. You can't convince opposite person. Y de hecho no puedes convencer a If nadie más. Broad vision, si tuvieras una visión amplia, never arise. Nunca surgiría este problema. This is one of the big cause. Esta es una de las grandes causas. You don't expect whatever you want, everybody should follow the things. No esperes que lo que tú quieras, los demás lo hagan. You want to do something, you just convince everybody. Así que si quieres hacer algo, then convence a los no demás. Anger in you. Sin ninguna ira. Another part, if somebody insult you, then also you become angry. Otra cosa, si alguien te insulta, te enfadas. So due to pride, there is anger. Debido a este orgullo herido, viene la ira, el enfado. If you dissolve your pride or ego, then also your anger will dissolve. Y si disuelves este ego, este orgullo, también se disolverá esta ira. By realization of yourself, you can dissolve your ego. Dándote cuenta que él también es un alma pura, puedes disolver then tu ego. Then also your anger will slowly dissolve. Y de esta manera tu ira se irá disolviendo poco a poco.